Millones de niños y niñas en el mundo están comiendo muy poco de lo que necesitan y mucho de lo que no necesitan. En el mundo, 340 millones de niños padecen obesidad o sobrepeso. En España, un 34,9% de los niños tiene exceso de peso. ¿Qué consecuencias tiene la obesidad en la vida de un niño? Por un lado, es un factor de riesgo determinante de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, está asociada a problemas psicosociales como un peor rendimiento escolar o la baja autoestima. Es hora de actuar de manera urgente. Hay que ponerse en marcha ya. Como defensor mundial para la nutrición y el fin de la obesidad infantil de UNICEF y embajador de UNICEF España, me gustaría hacer un llamamiento a toda la sociedad para que los niños y adolescentes, número uno, tengan nuevos... Y buenos hábitos de alimentación con más consumo de verduras, frutas y proteínas saludables y menos alimentos y bebidas procesadas. 2. Realicen una actividad física de 60 minutos al día. 3. Duerman el número suficiente de horas según su edad. 4. Garanticemos un entorno afectivo y seguro para los niños. Así estaremos contribuyendo para que nuestros niños estén más sanos, más felices y puedan alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias a todos por uniros a esta lucha.